ciertamente hay un proyecto que ayudaría enormemente a la prevención de desastres. Y se está pensando en un centro de prevención contra huracanes, contra inundaciones y todo aquello que en un momento dado pueda perjudicar a los terrenos, tsunamis. Y bueno, pues nosotros celebramos y saludamos que venga esa inversión. Desde luego que el almirante me ha dicho que ellos recibieron esta donación por parte de Banobra. Sin embargo, tampoco hay una actitud de cerrazón para no explorar con la entrega de algunos terrenos por parte del gobierno del estado y del ayuntamiento para que puedan ser construidos ahí nuevos cuarteles para el cuerpo de marina. Lo mismo, el compromiso que estamos asumiendo es darnos a la tarea de gestionar recursos suficientes para que de inmediato podamos arrancar los trabajos de estos cuarteles, que nuevamente, reitero, no estarían en el centro de convenciones, serían localizados en algunos lugares que estratégicamente así convenga la propia Secretaría Nacional. Señor gobernador, precisamente en este oficio que tiene fecha del 13 de enero del 2011 señalan que bueno, este es el resultado para unir esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la de los hechos violentos extremadamente que se han suscitado en el puerto, ¿es así? Mire, yo creo que esta es la suma de voluntades de un tema sensible. Ya tuvimos el antecedente de un acontecimiento trágico que nos enlutó y nos golpeó muy duro, como fue el huracán Paulina. Nada tiene que ver con la otra parte. Creo que en los últimos días se ha mejorado significativamente la seguridad pública en Guerrero y particularmente en Acapulco. Como lo he dicho, en ningún momento vamos a relajar las acciones orientadas a la prevención del delito y a una mejor seguridad para todos los acapulqueños y para nuestros turistas, que seguramente llenarán en los próximos días a nuestro querido acá. ¿Este viene en el lugar de los terrenos? ¿Ya publicó la convocatoria hoy para participar en esta convocatoria? Es otro tema, no he visto el diario oficial, pero tampoco nos vamos a detener en las acciones en beneficio de acá. ¿Está confirmando el gobernador entonces que la declaración de un centro de control? Es un centro de prevención de, repito, de fenómenos meteorológicos, dígase huracanes, tsunamis, etc. Lluvias. Bienvenido. ¿No es excesivo 132.000 metros cuadrados para...? No, 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 es que no serían los 132.000 metros cuadrados. Estamos hablando solamente de un número de metros mucho más pequeño, no se afectarían áreas verdes, nada, y ahí es donde se construiría el centro. ¿Como cuántos metros se necesitarían? Pues estamos hablando cerca de 1000 metros, un poquito más. 1000 metros cuadrados. ¿Seguiría estando el centro de Acapulco funcionando? Claro, aparte, claro, claro, para claro, los eventos turísticos. Así es, así cero es. Armas en el centro de Acapulco. Pero no, es centro de, nada más de prevención. ¿Seguirá con el mismo giro, o sea, de recibir congresos, claro, eventos? ¿Algo más, compañero? Claro, claro. A ver.